Los dirigentes del Victoria tienen que reunirse para planificar de inmediato la pretemporada. Bueno, primeramente los dirigentes son los que tienen que reunirse, que lo están haciendo algunos, en bienestar de la institución y ver qué es lo que quiere el Victoria, si el equipo qué probabilidades tiene de hoy sí agujar el ascenso o de formación de jugadores, pero van a ser los dirigentes o los que vengan, porque también en junio es elección de nueva junta directiva. Entonces tiene que haber y posteriormente pues verá que cuál es el rumbo del Victoria, pero yo creo que el Victoria ya tiene que pensar en serio, va a buscar primeramente que la cabeza del club, los dirigentes, posteriormente buscar un ascenso, pero hay que buscar, como dicen, fondo para esta institución, para que este equipo pueda contratar a algunos jugadores, ¿verdad? Que vengan a ayudarles experimentados y buscar el ascenso, porque ahora más tarde madura lo que es la Liga de Ascenso. El Vida en Reserva busca nuevamente el título. Mira, primeramente, ya que estamos en esta instancia, ya lo demás quedó atrás. En esta instancia es buscar primeramente la semifinal y la final para ser campeones. Para eso estamos. ¿Pero el grupo está fuerte? ¿Usted lo siente consolidado? Sí, tenemos un grupo fuerte. Tenemos un grupo de jugadores que están jugando ya, este es el tercero o cuarto torneo juntos y esa es la base que tenemos y más las ayudas que nos vienen de arriba, uno o dos jugadores, pues estamos para ganar el campeonato. Bucanero se reporta listo para el juego contra Nacional en El Pino este próximo fin de semana. No, nos encontramos yo creo que preparados para hacerle frente a esta final, otra más, y con la mentalidad de ganarla. Un rival muy complicado, se van a enfrentar en su cancha. Sí, claro, ellos tienen sus ventajas y desventajas, igualmente como todo equipo de fútbol, eso mismo somos nosotros. Creo de que estamos 11-11 y le vamos a dar frente a lo que es la final.